Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Feliz. Misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Gloria al Padre, Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña. Y a la viña no de uvas, ni al lagar para la vida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de olas y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, es de mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre y esa herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén.
en hombre de manos inocentes y puro corazón. Sincero.
Señor,
Convertíos a mí de todo corazón con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Señor, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación, de la gracia de David, su siervo, según lo había predicho misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre en su presencia todos nuestros días. Y ahora el niño te llamará profeta del Altísimo, porque has delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando a su pueblo la salvación, perdón de sus pecados.
Bendigamos a Cristo, pan vivo bajado del cielo, y digámosle: Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Señor, sacia nuestra hambre en el banquete de tu Eucaristía y danos participar plenamente de los bienes de tu sacrificio pascual. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con un corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, concédenos, Maestro bueno, escuchar tu palabra con un corazón noble y haz que perseveremos hasta dar fruto. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Que con nuestro trabajo, Señor, cooperemos contigo para mejorar el mundo, para que así, por la acción de tu Iglesia, reine en él la paz. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Reconocemos, Señor, que hemos pecado. Perdona nuestras faltas por tu gran misericordia. Cristo, pan de las almas y salvación de los hombres, fortalece nuestra debilidad. Unidos fraternalmente, acudamos ahora al Padre de todos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, mira con amor a tu pueblo que trata de purificar su espíritu en estos días cuaresmales con la moderación en el uso de las cosas terrenas, y haz que esta sobriedad alimente en él el deseo de poseerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Salve, Reina de los cielos, Señora de los ángeles, salve, Rey, salve, puerta, que dio paso a nuestra luz, a la tierra de Virgen gloriosa. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad,
por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Hermanos, hermanas, peregrinos todos, bienvenidos a este encuentro con Santa María de Guadalupe, que es la anfitriona en este templo, hacia el encuentro de Cristo nuestro Salvador. Bienvenidos todos. Recibimos a los miembros de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe, que una vez más vienen a agradecer el don que se les ha dado como ministerio de servicio a la Iglesia. También felicitamos y encomendamos al buen pastor por los 25 años de vida sacerdotal, al padre Ismael. 24. Ah, bueno, 24. El sábado lo celebra, él ha trabajado aquí, es de los padres vicentinos. Estamos pues contigo en este agradecimiento al Señor. Hermanos, hermanas, los invito a que hagamos reconocimiento de nuestras faltas y digamos confiados: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Padre misericordioso, tú que asociaste a la madre de tu Hijo a su pasión dolorosa y a nosotros con los sufrimientos de esta vida, nos permites también participar en ella. Concédenos gozar siempre de la ayuda maternal de la Virgen María. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Tomemos asiento, escuchemos la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como baja del cielo la lluvia y la nieve y no vuelvan allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y de hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios.
grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me acostó en todas sus angustias. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor libra justo de todas sus angustias. Los ojos del Señor cuidan al justo, a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. El Señor libra al justo de todas sus angustias. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten,
porque el Padre sabe lo que les hace falta. Antes de que se lo pidan, ustedes pues oren así. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Palabra del Señor. La palabra de Dios que vamos escuchando en estos días procura alentarnos en este caminar para cuaresmal, para llegar y aprovechar dignamente la próxima Pascua de nuestra redención. Y hoy se habla de, a través de este texto muy antiguo, que la palabra que Dios emite y cae y riega a la tierra, no vuelve hasta cumplir su misión. Desde la creación, el Señor pronuncia una palabra y se cumple, se realiza, cumple su objetivo. Y así a través de los profetas, aunque pareciera que no corría éxito y terminaban mal sus mensajeros. Y este texto de alguna manera se proyecta hacia el futuro y se ve, se trasluce un poco o un mucho según se vea el mismo Jesús, la palabra eterna enviada por el Padre que tomó carne en la elegida María Santísima y no regresó a Él sin haber cumplido su cometido. Todos sabemos muy bien, lo hemos escuchado muchas veces, pero ojalá que no la escuchemos nada más como historias del pasado, como viñetas cortadas de un caminar, sino toda una forma de vivir de Jesús cumpliendo la voluntad de su Padre, para lo cual vino entre nosotros. Ya de ahí podemos nosotros también reflexionar, cada quien hacer una reflexión y tomar decisiones prácticas. Yo también he sido llamado, yo también he sido enviado, yo también tengo una encomienda que realizar. Preguntémonos, todos los bautizados y bautizadas, ¿hemos escuchado adecuadamente la voz de Dios y la hemos aterrizado de palabra y obra en nuestro propio campo de vida? ¿Hemos ido dando los frutos que se esperan de esta encomienda, de esta acción de la palabra? Que cada uno responda. Nadie puede responder por otro. Pero tampoco podemos evadir esta pregunta, esta reflexión y tomar una decisión. Y respecto al Evangelio, una vez más se nos habla de cómo orar entre nosotros. Y de entrada,
dice, no hablen mucho. Algunos somos muy hablantines. Algunos piensan que si hablamos y hablamos y hablamos y damos la vueltita y la vueltita, tal vez el otro por fin se marea, no se da cuenta o se convence y me da lo que le pido. Porque entre nosotros, y muy cultura mexicana, nos cuesta ser muy directos. Sujeto, verbo y complemento. Como digo varias veces, ¿no? Sino que damos la vueltita, no, es que te quiero decir, pero no te vayas a enojar, es que esto y lo otro, hasta que desesperamos al otro, dime de una vez qué quieres. Aunque el otro también cuando pide, igual, da vueltitas, porque es parte de nuestra cultura, muy mexicana, no en todos los casos. Y así también con los santitos, como decimos en nuestras buenas devociones. Estamos dale, 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 porque después en una de estas igual pestañea y me dice que sí, me lo cumple. Y el buen Dios y a María también. Y dice el Señor Jesús, no hace falta. Dios escucha, Dios atiende, Dios responde. Cuando recen, recen así y nos va desgranando esta bellísima oración que la Iglesia ha visto a bien poner en la Eucaristía, porque al fin y al cabo de alguna manera resume todo el andar de Jesús, toda la tarea de la Iglesia, todo lo que nos ha de animar a nosotros como discípulos de Jesucristo. Y nada más quiero resaltar cuando se pide el reino. Y tal vez pasamos por alto ya muy mecánicamente. Incluso cuando estudiamos estos asuntos, los sacerdotes, es posible que ya sea como un concepto, una parte de la temática o de la buena doctrina. Y no reparamos realmente en lo que estamos pidiendo. Si estamos pidiendo el reino de Dios, es que estamos pidiendo su bendita presencia que copa, traspasa, anima, transforma, modela, etcétera, 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 la presencia de Dios y su acción salvífica, y muy especialmente a través de Jesucristo y de su Santo Espíritu. Pero el reino de Dios no es un proyecto social semejante a los que hacemos, por muy integrales que sean. No se identifica con ningún modelo de gobierno, ni siquiera con un proyecto sesudo de los especialistas en teología o pastoral, que no. Pero pasa por la tierra. Pasa por lo práctico, por lo material, por lo cultural, por lo comunitario. ¿Pasa por todo o no pasa por nada? Pues pasa por todo, como la encarnación del Señor. Quien pide el reino debería de saber que está pidiendo la presencia de Dios, que da la directriz, una directriz que Él es el que la inicia, Él es el que la sostiene, Él es el que la motiva, Él es el que la planifica. Pero nosotros no somos maquinitas, no somos piedrecitas del camino, no somos marionetas del destino y menos en manos de Dios, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con libertad, con capacidad de tomar decisiones. Se necesita la colaboración de nosotros. Si pedimos el reino de Dios, es que realmente nuestras culturas, civilizaciones, criterios, costumbres del día, las relaciones humanas, del trabajo, del amor, de las instituciones, de lo privado, de lo público, de lo estrictamente religioso, pero también de lo estrictamente social, requiere que de veras el Espíritu de Jesucristo se aterrice, se impregne en lo que hacemos, sabiendo que aquí no se va a completar perfectamente esto del reino. Es Dios quien lo planifica y es incluido en la pertenencia de su santa gloria. Preguntémonos, pues,
a propósito de la palabra que no regresa sin haber dado fruto. Y de muchas maneras Jesús la fue explicando, describiendo, nunca lo definió como tal, prefirió parábolas, símbolos, porque es algo tan, no misterioso como oculto, no en ese sentido, no imposible, como si estuviera allá no sé en qué arcanos, como dicen algunos, ¿no? No, es posible, puesto que se nos está dando como estilo de vida, como trabajo primordial, como anuncio, pero sabiendo que somos colaboradores. Y desde el principio, cuando Él anuncia, lo hicimos ahí en la ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y el Señor empieza, hoy es el tiempo ya llegó, hoy se ha cumplido, etcétera, etcétera. Cree en la buena noticia. Una buena noticia de esperanza, como dice el Papa, no de condena, no de tenebra, no de cosas macabras, porque a veces queriendo que la gente se arrepienta y sea mejor, insistimos todavía con esa pedagogía de espantar y chicotito. No, Jesús no vino a hacer eso. Anuncia gozosamente y deja en total libertad y responsabilidad al oyente. Nos anuncia el reino de Dios. Este es el momento. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y después vienen todas las parábolas. Que si es la semilla que avienta, que no se espera el 100, sino que dé fruto, es lo que importa. Porque son diferentes las tierras y las circunstancias, pero dispuestos a abrazar la palabra y dar fruto. ¿Quién 30, quién 60, quién el 100? ¿Qué más da? Pero dar fruto. No es aparatoso, no es proyecto de 8 columnas de los periódicos, no es para que se vea con los reflectores, sino que incluso de una manera muy suavecita, como la levadura o el royal, que va penetrando en la masa, la va inflando, la va haciendo más grande. O como la semilla de mostaza, chiquita, de un arbusto, y llega a ser lo suficientemente grande como para darle sombra, cobijo a los pájaros. Y así sea el Señor Jesús, va usando distintas parábolas para decirnos cómo es el reino, esa presencia de Dios que toca la tierra, toca el cuerpo, el espíritu, toca todo, absolutamente todo, para que sea una salvación desde lo material hasta lo espiritual y eterno. Incluso habla de banquetes. Y si hay algo que nos está constantemente recordando el reino de Dios, sus características, su trabajo primordial de la iglesia, a sabiendas que somos solamente colaboradores, es la Eucaristía, que no es parte de un programa de 15 años o de fiesta patronal. Es la Eucaristía, el centro, la fiesta permanente, donde Jesús nos llama al banquete ya desde ahora. Nos enseña con esto, además de alimentarnos, cómo ha de ser esa caridad del reino de Dios. Pero esto sucede cuando abrimos los ojos, cuando no ponemos tapujos, presupuestos, o estamos muy llenitos de nosotros con nuestros rollos, y que las cosas tienen que ser así porque mando yo tengo la autoridad, el poder, los conceptos, la inteligencia. Ya no, ahí no entra el reino de Dios, ahí es tu rollo, y todos tienen derecho a hacer el rollo que quieran, pero el asunto de Dios es otro, es de otra manera. Dejo unas preguntas. ¿De qué manera de veras pido el reino de Dios y estoy dispuesto a colaborar, a que algunos signos con mi presencia, mi trabajo con la iglesia en el mundo, para que este reino de alguna manera se haga más amable, más habitable esta tierra, esta convivencia humana, sabiendo que Dios es el que llevará a plenitud? Pero ¿de qué manera yo estoy colaborando? ¿Es un mero concepto en las nubes? ¿Es una quimera? ¿Es un sueño guajiro?
es nada más para presumir nuestra inteligencia y conocimientos teológicos, pastorales, bla, 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 o es algo que toca nuestra realidad cotidiana, donde algún granito hemos de poner en el Espíritu de Jesús. Y aquí no podemos evadir tampoco el pensar y tomar decisiones. ¿De qué manera lo estoy haciendo en el hogar, en el trabajo, en la escuela, la calle, el ministerio, para que este reino que tanto pedimos, el bien sumo que nos conviene y anunció Cristo hasta el Calvario, nosotros lo podamos aprovechar, difundir y colaborar en algo mientras llegamos a la vida eterna? De pie, por favor. Te rogamos, Padre, que tu reino se haga una realidad ya desde ahora. A partir de la Eucaristía y la vivencia del Evangelio, colaboremos creyendo que tú llevas a cabo y eres la garantía de este reino, creando nuevos cielos, nuevas tierras, nuevos hombres. Pero ayúdanos a que colaboremos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor, para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos. Oremos. Te rogamos, Señor, para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz. Oremos. Te rogamos, Señor, para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la Iglesia. Oremos. Te rogamos, Señor, para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas. Oremos. Te rogamos, Señor. Pidamos por los peregrinos de la Archicofradía Universal de Santa María de Guadalupe. Oremos. Oramos, Señor, por el ministerio de Ismael, que le fue concedido en favor de la Iglesia, sea fructífero, y también de todos los sacerdotes, obispos y el Papa. Oremos al Señor. Y que los signos grandes del reino, justicia, paz, verdad, misericordia, sea una realidad que abracemos, difundamos con nuestra manera de vivir. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, por favor. Estás hostia y vacunada.
mis hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Padre bueno, que estos dones se conviertan en el cuerpo y en la sangre de tu Hijo, para que por el sacrificio de tu altar, al que estuvo asociada íntimamente la Virgen María, sean para nuestro bien la fuente de la salvación y así alcancemos la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Ya que su Madre Santísima, a quien veneramos bajo la advocación de Guadalupe, nos acompaña amorosamente en nuestro itinerario hacia la Pascua de tu Hijo, el Siervo Sufriente. Ella acompañó valerosamente a Jesús por el camino de la Cruz Redentora y permaneció de pie unida al sacrificio del Hijo. Ahora nos asiste para que sigamos su ejemplo, ella, la mujer fuerte, la madre oferente, la Virgen refugio de los pecadores. Por eso, con todos tus ángeles y santos, a ti te cantamos. Santo, 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 es el Señor, es el Señor, Dios del universo. Llenos está eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos Cardenal, los vicarios episcopales y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos pues, en la línea que Jesús lo dijo en el Santo Evangelio y como la Iglesia lo dice una y otra vez en la Eucaristía, así cada uno, digámoslo, dispuestos a colaborar con su reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús Eucaristía sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo,
el que nos ofrece el reino de Dios. Dichosos nosotros invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en nuestra casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
De pie, por favor. Oremos. Padre Santo, alimentados en esta mesa celestial, concédenos que la recepción del cuerpo y la sangre de tu Hijo nos inflame en el mismo amor con que María Santísima nos recibió como hijos cuando estaba al pie de la cruz. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor Dios esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. De parte del Venerable Cabildo, como siempre, el día 12 de cada mes tenemos el Rosario del Amor Guadalupano, como el día de hoy. A las 6 de la tarde nos vemos, 6:30, ya estoy por ahí, 6:30. El Rosario comenzamos a las 7, a las 7. Se han unido con este Rosario del Amor Guadalupano personas de muchos lados de México, de la República Mexicana, así como de Colombia, Estados Unidos, incluso Costa Rica, España, y eso me da muchísimo gusto. Nos unimos en el Rosario del Amor Guadalupano todos los días 12 de cada mes, como hoy, a las 7. Los esperamos, y los que no pueden físicamente estar con nosotros en la explanada del Bautisterio, desde sus hogares recen este rosario y se unen a las intenciones que siempre tenemos en la mente y en el corazón, las intenciones del Santo Padre Francisco. Que Dios los bendiga mucho. Nos vemos hoy desde las 6:30 de la tarde en la explanada del Bautisterio. Que Dios los bendiga mucho. Vayan en paz.